gran familia de folclore de Cantabria les da su más sincera bienvenida. Por cuarto año celebramos en Santander el Día de las Instituciones de Cantabria como complemento a los actos protocolarios llevados a cabo esta mañana en Puente San Miguel, evocando aquel 28 de julio de 1778 en cuya Casa de Juntas de Bárcena de la Puente se aprobaron las ordenanzas de la provincia de Cantabria, forjando así el origen de esta comunidad autónoma como indiscutible unidad cultural común. La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC, la Federación Cántabra de Agrupaciones del Folclore, FECAF, y la Federación Cántabra de Coros, a instancias del Gobierno de Cantabria y con la inestimable colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Santander, han decidido dar continuidad a este pasacalles cántabro con serena y firme responsabilidad, conscientes del momento de la situación que vivimos, que añadidos al compromiso y apasionamiento nos permita expresar el respeto por nuestras tradiciones, con un sentido y profundo reconocimiento a quienes hoy lamentablemente ya no nos acompañan. Desde el primer instante ha sido prioritario la rigurosa exigencia y adaptación a las más estrictas normas higiénico-sanitarias y, por tanto, su más escrupuloso cumplimiento. En el enclave del inicio de este pasacalles cántabro, el templete de los Jardines de Pereda, todos los participantes, sin excepción, se han presentado con sus mascarillas, sus geles hidroalcohólicos y se han realizado las pertinentes pruebas de temperatura. Estamos absolutamente convencidos de que ustedes nos ayudarán a cumplir dichas normas, manteniendo la distancia y el uso de la mascarilla, permitiéndonos disfrutar serenamente del espectáculo. Gracias. Eran las 19:30 horas cuando la tarde se impregnó con las notas embriagadoras de los componentes de la agrupación Piteros de Santander y la complicidad de altura de los piteros gigantes de la asociación Quimaranes de Franquerol. Y al igual que ocurriera en el cuento del flautista de Hamelín, inician el recorrido hasta esta plaza porticada los folcloristas, en esta ocasión, por consensuada responsabilidad, reduce notablemente su número, no menoscabando en absoluto la dignidad de este evento, reafirmando con su presencia la representatividad de cientos de amantes de nuestro folclore que, pese a su ausencia, han manifestado su firme compromiso con este acontecimiento festivo. El señoreal porte y el irisado colorido de la vestimenta de la Asociación de Trajes La Tierruca se entremezclan con la solemnidad y colores innatos de nuestras banderas.
a lo alto, a lo bajo, a lo ligero, a lo pesado, marca indiscutiblemente los tiempos de nuestros bailes, como lo estudio con incontestable rigor extremo, el máximo respeto por las tradiciones y su más estricta expresión avalan el sentimiento con que la Asociación Folclórica Coros y Danzas de Santander nos transmite sus bailes desde el año 1950. Banduca tradicional Garabandulla, su director Alejandro Obregón Usué, bienvenidos. Que nos impregna de tradición, pasión y devoción de la agrupación folclórica Valle de Camargo. Coro Ronda Altamira de Santander, su director José Ramón Ibáñez, bienvenidos. Historia viva del folclore que nos remonta a un pasado con un primer baile de mozos y mozas tetanos en honor del rey Carlos V. Un presente consolidado y un futuro comprometido son las señas de identidad de la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos Torrelavega. La Banduca Lábrigo, su directora Ana Penic Velarde. Bienvenidos. A veces paseamos por nuestra ciudad y descubrimos simplemente cosas que probablemente hayan estado ahí toda la vida, pero nos sorprenden y no podemos evitar una exclamación o un gesto de asombro en nuestra cara, al igual que lo ha experimentado en su rostro don Pedro Velarde, señor de nuestra querida Plaza Porticada, al recibir este elenco de defensores de nuestro acervo cultural. Pues aún a él y a todos ustedes les quedan motivos para fascinarse, ya que ahora empieza
la juerga, el jolgorio, la fiesta, es decir, garabandulla, sinónimo y nombre con el que se presenta esta banduca tradicional. Yeah.
con el pito y el tambor, con la boina y el refazo, con hadas a lo ligero, a lo alto y a lo bajo. Nunca nos podrán dejar, aunque la tierra les lleve. En el viento sonarán pito y tambor para siempre. Desde Campó nos llega la danza de la rueda. Aunque no hay documentos sobre su origen, se tiene constancia que se bailaba al comienzo de las romerías con un ritmo ternario a modo de vals en dos hileras de mozos frente a las mozas y cantando la melodía. ¡A bailar! Que ya pasa la rueda y has de bailar con soltura y compás. Mientras, se efectúan distintos juegos y combinaciones entre las parejas. Durante un curso coreográfico impartido por Juanjo Linares Martiáñez, comentó a los representantes de coros y danzas de Santander la necesidad de recuperar los pasos de unas jotillas bailadas en Sirio y que recordaba haber visto, durante sus vacaciones, bailarlas al son de la pandereta a su abuela y a su tía. Con el interés lógico por parte de coros y danzas de Santander, hasta acá se vino. Y con esos mismos pasos creó la coreografía denominado a este baile Jotillas de Sirio, que hoy así ellos, con orgullo y agradecimiento, representan en recuerdo de su amigo bailarín e investigador en el campo del baile folclórico. Asociación Folclórica Coros y Danzas de Santander, su director Luis Escudero. Thank you.
las jotas de Ara con un ritmo a lo pesado, recogida de los pitoreros del propio valle y que ellos interpretaban con clarinete y redoblante, las que acompañadas de silbo y tamboril en esta ocasión por la agrupación folclórica Valle de Camargo, nos acercarán posteriormente a la danza de palos, danza propia del oriente cántabro que comienza bien de mañana al son del pito y tambor y los danzantes con sus palillos pasan casa por casa deseando salud a cada vecino. Del mismo modo, deseando salud a todos los presentes, danzarán hoy los bailadores. Así que, a la salud de todos los presentes, para que vivan muchos años. Agrupación folclórica Valle de Camargo, su directora Marian Domínguez. La independencia interpretativa de cada agrupación hoy se funde en una única manera de entender la pureza y la elegancia de las jotas montañesas. Veremos el pajariteo, ese movimiento suave de las caderas de las mozas casi sin apenas notarse, el rusquío, ese jugueteo y escarceo, el triscar, golpe dado con los dedos pulgar y corazón produciendo un chasquido al compás, y el tijeretazo, trenzado de los pies de los mozos. Todo ello configura la delicadeza y el señorío de la jota montañesa. Thank you.
el siglo VI a.C., Hipócrates decía que el viento austro, el viento sur, entorpecía los oídos, oscurecía la vista, cargaba la cabeza y dejaba el cuerpo lánguido y perezoso. Yo no lo llevaré a la contraria, serán ellos la banduca lábrima quienes, espabilando nuestros oídos, alboreando nuestra vista, aliviando nuestra cabeza y vigorizando nuestro cuerpo, le sugiero al doctor replantearse su teoría. A nosotros ya hace tiempo que nos convencieron al sentir con su música ese viento ábrico, ese viento sur, que encrespa sus bisontes, que en bravo olor de torsión y ultraje, lomo restalla de olas y de montes, el viento que me empapa de paisaje, el ave. Nombrados 28 marceros mayores y la vida sean bienvenidos, para que en las hogueras se reduzcan las cenizas esos pesares, para que las gentes por unos instantes no junten la pena con el dolor, para que tengas un buen matrimonio y todo se entienda que no te dan por esclava, te dan por compañera. Canciones con olores a sentina y brea, aromas de jirones de niebla de nuestra montaña y fragancias de hierba recién mojada. Plenas de silencios que guardan secretos de amores y desamores en rondas y romerías y que después se cuentan a la alcahueta luna. Rebosante de sonidos fatigados de carretas y ayes de maderas que provoca la zuela del barquero o el birle en el coro. Entre medio, murmullos en los fogones que avivan historias y costumbres y en soportales y portaladas, medias verdades de quienes pidiendo natas o lumbres necesitan únicamente cómplices mohines. 40 años de astillar de palos pintos, donde cada canción expresa las vivencias en antaño de nuestros antepasados y el latir de esta bendita tierra, y que no gaño el ritmo a marcar en este camino inicial e inquebrantable e irrenunciable, le corresponde a nuestro comprometido director, Coro Ronda Altamira de Santander, director José Ramón Ibáñez.